25 personas quedaron en la calle al quemarse por completo tres casas del barrio Quintanina. Una camioneta también se contabiliza entre los daños y se presume que fue en el vehículo donde inició el fuego. Jocelyn Rojas nos amplía. Con la ayuda de la población, al menos 30 bomberos trabajaron arduamente para sofocar un incendio que arrasó con tres viviendas y un vehículo en una propiedad del barrio Quintanina. Las causas se desconocen, pero extraoficialmente conocimos que antes del incendio estaban realizando trabajos de soldadura en el vehículo y que posiblemente una chispa fue lo que ocasionó la tragedia. Cuando venimos, aquí llegamos de la estación en 4 minutos. Cuando venimos ya habían 3 locales en combustión. Estamos hablando de 3 locales pequeños, pero obviamente por la característica de la construcción, que son madera y hay bastante carga combustible, ropa, ropero y otras cosas, eso permitió que la combustión fuera rápido. Ustedes pueden ver que se combustionaron los locales de donde vivían 3 familias. Es un solo dueño el local, pero son familias todos y entonces tenían 3 locales donde vivían 3 familias. Allá hay 11 niños y 5 adultos. Está controlado, no hubo gente afectada, que es lo más importante en este caso. Lo que hicimos nosotros es evacuarlo a la familia, a la persona, y cortar la vía de propagación. Si ustedes pueden ver que tanto para el norte como para el sur y para el este tenía vía de propagación. Entonces nosotros lo que no podíamos permitir es que se quemara otro local más. ¿Tiene un indicio, comandante, de qué pudo haber ocasionado el cortocircuito? No, vamos a trabajar con los hermanos de la policía ahorita y los peritos nuestros para determinar cuál fue la causa y cuál fue el origen. Está controlado, estamos escombreando ahorita. Las casas siniestradas son de Juan Carlos Montiel Pérez, de 47 años, Francisco Lenín Montiel Fornos, de 32 años, y Nubia Ninosca Montiel Fornos, de 29 años, quienes construyeron sus hogares en el terreno de su padre, Julio Claudio Montiel Rivera. Aquí los bomberos se demoraron en venir. Y para mayor remate, vienen y sin agua, la pipa, o sea, Dios mío. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que estaba encendiendo su casa? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? Se quemó esto y aquí nomás, estando la estación de bomberos, hombre. ¿Cómo fue que se percataron ustedes? ¿Quién les avisó? La llamarada. ¿La camioneta moré de ustedes? Sí, es de todo lo que está aquí, es nuestro, la familia. ¿Aquí funciona un taller también? No, todo es nuestro. Los afectados son más de 30 personas que conforman las familias que habitan las 3 viviendas. Ellos lo perdieron todo, desde su ropa hasta televisores, refrigeradoras, cocinas, entre otros enseres. El hecho ocurrió exactamente de donde fue la Pepsi, 2 cuadras abajo, 2 cuadras al norte. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Jocelyn Rojas.